Che, se me perdieron, ¿eh? ¿Qué cosas? En nada, pa. Si yo fui para allá y no llegaba. Agradecer de la familia nuestra y bueno, dejarlo que descanse en paz. Seguro, sí. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Señoras y señores, el Club Atlético Compañía General me ha designado para despedir al que en vida se llamó Pedro Roberto Lapadú, ex presidente del mencionado club. Llegó a la presidencia de esta entidad con sus juveniles 30 años, por lo tanto, con ideas nuevas y con el empuje de su juventud, dotados para grandes acontecimientos, hechos reservados a los elegidos. Apoyado por un grupo homogéneo de directivos, comienza los emprendimientos, que fueron muchos. Su primer punto de partida fue el alambrado olímpico de la cancha de fútbol. Para la época y para Salto, fue revolucionario. La sede social fue su más grande desafío y lo llevó a concretar en noviembre de 1972, precisamente el día 4, inauguró la primera etapa del monumental edificio que cobija el más importante de sus sueños para con el Club Atlético Compañía General. A principios de los años 60, firmó la escritura traslativa de dominio del terreno del campo de deportes que ocupaba en forma transitoria. Fue un dirigente con mucha proyección de futuro, que sentía un verdadero fanatismo para que el progreso no se detuviera donde él participaba. Así fue Pedro Roberto Lapadú. Dejó muchas horas de su trabajo personal en pro de la comunidad, sin pedir nada a cambio, virtud de unos pocos en este mundo. Compañía General extrañará los llamados de los días lunes para enterarse de los resultados del fútbol y de la marcha del club. Solo le deseamos el descanso eterno por habérselo ganado durante su paso por la vida terrenal. Nada más. Un sentido homenaje a Roberto Lapadú. Yo creo que muchos pasamos por la vida de una manera o de otra, pero me parece que en el caso de Roberto y después ver lo que hemos visto, recorrer un pueblo y parar en tantos lugares, seguramente que es de un lugar distinto. Aquellos que se involucran con la comunidad y con las cuestiones, ¿no? Aquellos que creen en sus vecinos, que tratan de ayudar, que tratan de crear las localidades del interior. Aquellos que se involucran en los temas del campo, como bien lo ha hecho, más de 14 años a frente de la sociedad rural, demuestra que eran otra cosa. Demuestra que ese involucramiento, esas ganas de trabajar conjunto, lo hace un ser diferente. No es fácil que las comunidades del interior reconozcamos a las personas por su trabajo. Sin embargo, Lapadú es plenamente merecedor de eso. Y claramente ha quedado plasmado eso esta tarde, después de ver pasar por distintos lugares y básicamente sobre ese hermoso club que ha hecho. Y creo que esto es algo que nos debe llevar como ejemplo. Si algo dejamos los humanos, tal vez, más allá de los bienes, son los ejemplos. Y creo que esos ejemplos son buenos a seguir. Son estelas que dejan quienes pasan por la vida buscando el bienestar de todos. Y Lapadú fue uno de ellos. Así que valga hoy nuestro homenaje, nuestro recuerdo y nuestro afán, agradeciéndole todo lo que ha hecho por el sector agropecuario, por la comunidad en sí, y diciéndole que Roberto Lapadú no pasó en vano por la vida. Pasó para dejar un ejemplo que ojalá muchos de nosotros podamos cumplirle y podamos seguir. Que en paz descanse. De Salto, despedimos con profundo dolor a un ex integrante de nuestra comisión directiva, quien permaneció en la presidencia durante 14 años. Como presidente de APAS y en los distintos cargos
que ocupó se manifestó como una persona competente y eficiente, asumiendo sus responsabilidades con gran dedicación. Nos deja como legado, a través de su incansable tarea en la institución, su compromiso en la defensa del sector agropecuario y del país en general, su solidaridad por la comunidad y su participación en las demás instituciones, así lo demuestran. Brindamos nuestras condolencias a sus familiares y los acompañamos en este doloroso momento. Gracias.